Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Villanos, nuestra historia con el Aston Villa. Un capítulo en el que, como veis, vamos a jugar la final de la Europa League, la Liga Europea de la UEFA, pone la traducción, es un poco rara. Final de la Europa League contra el Mónaco. Mónaco que, vamos a verlo, cómo es su plantilla. Bueno, su capitán y referente es Ben Yedder, el delantero, muy bueno. Vamos a verlo, muy buenos números. Control 16, 17 en penalti, 17 en remate, 17 en técnica, 18 en desmarque. Cuidadito con Ben Yedder, buenísimo. 32 años ya. Han quedado. ¿Sí, ha terminado? No, todavía no ha terminado, pero vamos, van segundos en la League One. Queda un partido que tiene al Lille que le amenaza esa segunda plaza, pero bueno, segundo en la Liga Francesa, así que. Es un equipo que está rindiendo bien y entre los jugadores, vamos a ver dónde se ve esto. Jugadores clave. Jugadores clave. También tiene a Golovin, que lleva el muchacho 14 asistencias esta temporada. Muy buen número también del ruso. Vamos a tener que presionarle mucho a Golovin. Ese será seguramente una de nuestras mayores atenciones en el partido. Pero bueno, vamos a enseñaros también cómo. Hemos terminado la temporada, se nos ha hecho larga un poco la temporada, la verdad. Nos quedamos sin opciones de pelear por puestos europeos. A pesar de que le ganamos 1-0 al West Ham con un gol de Leon Bailey en el 92, la derrota con el Arsenal, injusta, si veis el partido es totalmente injusta. Fallamos un penalti, de hecho vamos a ver la estadística. Tuvimos 2.66 de expected goals, 7 disparos a puerta. Sí, ellos tuvieron más, pero no hagáis caso a esos números porque muchas veces son engañosos. Tuvimos varios mano a mano, en fin, un horror, que al final acabamos pagando el penalti fallado por Ozan Edwards en el 16. Y esa derrota sí que ya nos dejaba sin opción ninguna de alcanzar, aunque sea la sexta plaza, que es de posición europea, que ya tenemos garantizada la plaza en Europa con con el triunfo en la Carabao, pero queríamos quedar mejor que la temporada pasada en la liga, o por lo menos igualar. Este fue el último partido de la temporada que obviamente saqué a los suplentes antes de medirnos al Mónaco. A 4 días de medirnos al Mónaco, pues saqué al equipo suplente. Y sacamos un meritorio 1-1 con el Chelsea, que nos deja la Premier League. La temporada la terminamos como en novena posición. Hemos descendido un puesto porque la temporada anterior quedamos octavos, si no recuerdo mal. Vamos a mirarlo. Efectivamente, octavos y campeones de Copa. Y ahora mismo noveno y campeones de Conference. Pero bueno, no está mal tampoco. Tampoco es un gran descenso, aunque yo esperaba por lo menos estar un poquito más arriba. Sinceramente, pelear por posiciones europeas, pero la liga se nos ha hecho un poquito larga con el tema de las copas y el mundial de por medio, esa cosa. Pero bueno, esto ya es lo de menos. Vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. A ver, tenía una noticia por aquí que quería enseñar. Bueno, para empezar, llega la final y por supuesto se empieza a lesionar los jugadores. Y aquí tenemos histórica final de la Liga Europea. Va a jugar su primera final en 149 años de historia. Primera final de la UEFA, evidentemente. 41 años han pasado desde la final de la Champions que consiguió ganar el equipo inglés al Bayern de Múnich, si no me equivoco. Claro que sí, que fue el Bayern de Múnich. Y bueno, poco más. Vamos a ir directamente al partido, que es lo que interesa. Vamos a ver si somos capaces de hacer algo interesante. Vamos a selección de equipos, eso sí. Seleccionamos próximo partido para que no me lo cambie todo. Y algunas cosas vamos a cambiar, por ejemplo, los centros rasos que nos lo han recomendado. Pero sobre todo vamos a confeccionar el 11. Aaron, a ver, Tyrone Mings está lesionado, no puede jugar contra Konsa. Konsa y Zagadou, me parece bien. Zagadou bajo a la izquierda, Konsa en la derecha. El lateral izquierdo va a tener que ser Target, que está haciendo una temporada pésima y que lo voy a vender seguramente. Tarkowski no puede entrar, va a entrar Chukwueka. Tyrone Mings va a entrar Jacob Ramsey. Y Danny Ings por Morgan Sanson, que también se ha lesionado la semana antes de la final, por supuesto. Y como siempre. Por lo demás, bueno, este va a ser el 11, sí. Bailey, vamos a salir con el Dibu Martínez, Holmgren Pedersen. No, va a salir Matic Ash. Vamos a dar la oportunidad a Matic Ash, que lleva más tiempo con nosotros. Matic Ash, Konsa, Zagadou, Target, Morita, Ceballos, McGinn. Cambiamos el orden de estos dos. Ceballos, McGinn. Bailey por la derecha, Watkins por la izquierda y Hudson Edward en ataque. Ahora, el rival. Vamos a decirle que entrar
Duro, Ben Yedder. Forzar la pierna mala, que no la tiene, pero bueno. Volan, pierna mala también. Ahora Golovin. Presionar siempre. Entradas duras y pierna mala. Martins, pierna mala. Musaba, pierna mala. Y Sidibé, pierna mala. Eso en principio van a ser las instrucciones de cara a la final. Bueno, pues vamos allá, señores. Nos jugamos un título, título europeo. El primero en muchos años. Solo ha elegido 9 reservas de 12 posibles. Ah, vale, que se puede elegir alguno más. Pues vamos a tener que tirar del sub-23. A ver si alguno puede sumarse. Alguno que me interese además, porque aquí hay de todo. Bueno, Chris N lo vamos a convocar. Y poco más. No sé si a quién más puedo convocar. A Cameron Archer, otro delantero. No es para nada, pero bueno, si es por rellenar convocatoria. A 11 reservas de 12 posibles. Bueno, que me queda otro. Bueno, estamos aquí atascados. Tyler Rae, Vinicius Sinisalo, Rakibi, Jakope. Mira, vamos a convocar a un chaval que tenemos en el sub-18 que tiene muy buena pinta y que se llama. ¿Dónde está? Brett Down. Ah, no puede, ¿por qué? No puede escribirse a Brett Down. Bueno, o a Hugh Windsor, central. No va a jugar, pero bueno, lo convocamos. Bueno, lo dicho, vamos allá, vamos al partido. Sí, le damos un dorsal a Hugh Windsor, que va a ser uno de estos, el 30, por ejemplo. Y bueno, vamos allá, tenemos final. No nos queda otra que intentar pelear. No tenemos sonido. A Tchouaméni dice que quede. Bueno, pues venga, contrarle fuerte. Vamos a ver si no la cagamos, no cometemos ninguna estupidez, que es lo principal. Voy a cerrar los puños. Vamos por la afición. Confío en vosotros, confío en vosotros y confío en ti, Edson Edward. Es tu momento. Ahí se viene la final. No he visto ni el estadio en el que jugamos. Ah, sí. No lo vi. No vi. Sí lo vi, pero ya ni me acuerdo. Bueno, da igual. Bueno, vamos a lo que vamos, señores. Tenemos final. Paramos. Bueno. Ah, sí. Activamos el sonido. Ahí arranca la final, mueve la pelota el Mónaco. Mono de Ben Yedder. Ben Yedder juega con Sidibé. Golovin. Eso es, Golovin siempre hay que estar encima de Golovin, ¿eh? Dice así. Dice así con Tchouaméni. Tchouaméni apertura para Musaba. La subida de Musaba. Musaba cortó. Matic Ash. Será córner para el Mónaco. Va a sacar Golovin. Golovin la pone a más salida fácil para el Dibu Martínez. Pelota. Bien, roba McKinney. Ceballos. Watkins juega con Edward. Edward está solo contra el mundo. No te puedes ir tú solo. Eso es, frena para Ceballos. Qué buen balón. Ahora filtrado para Bailey. Bailey, Bailey, Bailey. Uy, lo que ha fallado Bailey. Dios mío, Bailey. No puede fallar esas ocasiones. Ah, estaba anulado, creo. Había fuera de juego. Matthew Target con la pelota ahora. Target juega con Watkins. Watkins. Busca un amigo en el medio, lo encuentra en Target, que le dobló. Ceballos se da la vuelta a Target, que buena para Watkins, vamos Watkins. Ollie Watkins. La juega para Target, la central, el balón para Bailey. Uf, aparición del defensa, sigue la jugada. Bailey la pone, ah, ese balón ahí no. Bueno, llevan dos ocasiones, ¿eh? Bueno, una, porque la otra era fuera de juego y no cuenta. Llegamos al minuto 10 de partido de esta final de la Europa League. Ahí lo pone, final de la Europea. Ah, sí, mira, el Puskás, eso, estadio Ferenc Puskás de Budapest en la final. Vamos a animar a los chavales. Golovin tiene una amarilla. Qué bueno sería que lo echaran. Bueno, pues avanza la final y no ocurre mucho, la verdad. El Mónaco se está recuperando un poquito en el partido. Vamos, vamos, vamos. Vaya, para allá, allá, los partidos de Europa League no están ocurriendo nada en los partidos. Todos los que estáis viendo pasan igual. Minuto 35. Bueno, pues nada. Ahora sí, Tchouaméni con la pelota. Disa, si llueve en Hungría. Niakate. Musaba. Musaba con el balón. Musaba. Usa, cómo se ha ido de Matic Ash. Qué fácil se ha ido Musaba. Que alguien lo pare. Lo va a poner atrás. Uf, Ben Yedder, Bolan, el rebote. Saquen el equipo de ahí. Ahí fuera de juego de Musaba, no. Ni aquité. Ni aquité con Bailey. Bien, Bailey.
El trabajo ahí, defendiendo. Bueno, saque de banda para el Aston Villa. Target que la toca para Ceballos. Ceballos para Zagadou. Construye la acción el Aston Villa. Ahí va McKean. Bailey. El balón. Filtrado para Edward. No, le pegue, que venía uno corriendo por detrás. Yo creo que era McKean, puede ser. Bueno, minuto 42 de partido. Vamos a llegar al final del primer tiempo y va a haber una acción más. Va al Mónaco, Golovín. Tchouaméni. Tchouaméni. Uy, ese balón a la espalda, Musaba. Bien, Martínez. El Dibu. ¿Cómo te ha ganado la espalda, Maticás, hijo? ¿Cómo te la ha ganado? Ahí va Golovín, Golovín. La saca Zagadou. Guigot. Guigot con Musaba. Musaba la juega para Disasi. Disasi se me está volviendo loco. La pone para Golovín. Tapen a Golovín. Ese pase. Hay que cortar. Bueno, por favor. Alguien defienda. Bueno. Nos están superando, ¿eh? Han acabado mejor el primer tiempo y nos están superando. Esto no, aquí no. Bueno, llegamos al descanso. Es verdad. Yo expecté gol. Yo habría quedado los negros. Hemos tenido expecté gol lamentable. Señalar con el dedo, más posesión en la segunda parte. Estamos haciendo un partido bastante malo. Vamos a ver qué podemos ajustar. Hay que ver al rival, hay que robarle la pelota cuanto sea. Tirar presión siempre, pierna mala, Tchouaméni. Sidibé y Niakité, pierna mala. Ni aquí te pierna mala, sí. Todos pierna mala, vale. No sé. Bueno, poco más puedo hacer. Vamos a ver si el comienzo de la segunda parte es mejor. Arranca la segunda parte de esta final de la Europa League. Mueve la pelota Zagadou. Con Ceballos. Target con el balón. Toca para Ollie Watkins. Ollie Watkins al medio. La pierde de nuevo. Ben Yedder Boland. Ni aquí te Tchouaméni. O Tchouaméni, como dicen los franceses. Vamos a dar un pasito adelante porque no tenemos la pelota. Ahí va Matic, la regala. Está el partido totalmente del lado del Mónaco, ¿eh? Musa, Tchouaméni, Golovin. Empezamos la presión, por favor. No llegamos al balón, ¿eh? Tchouaméni, Niakité, la toca para Musa. Bueno, está construyendo fácilmente el Mónaco la jugada, ¿eh? No tenemos mucha presión. Ahí va Niakité. Tchouaméni otra vez. Musaba, vamos, Maticás, hay que defender bien, ¿eh? Que te tienes loco. Tchouaméni. Balón a la espalda, hay que tener cuidado con Golovin. Ahí va Ben Yedder. Se ofreció, Musaba te ganó la espalda. Uf, menos mal. Vamos a ver. Vamos a ver, porque no me está gustando un pelo lo que estoy viendo. Contrapresionar. Y vamos a sacar un poquito el equipo de aquí. A ver si puede ser. Más presión, más insistente. Bueno, llegamos al minuto 55. La verdad que estamos haciendo una final bastante mala, por no decir malísima. Vamos a pedirle más a los chicos porque hay córner para el Mónaco. Va a ponerla Golovin. Golovin la saca Concha. ¿Quién va a ir a por la pelota? No va nadie, va Bailey, pero no va a llegar. Llega Niakité. Tchouaméni. Uy, Golovin, qué buen balón. Musaba, nos va a Kuno. Musaba le está ganando la espalda todo el tiempo a Maticás. Es increíble lo de Maticás. ¿Cómo está defendiendo Maticás, hijo? Siempre el mismo. No podemos cagarla de esta manera. De verdad. Nos broncamos. Nos ponemos en ofensivo. Mucho presión más alta. Muy bien. Y evitar un pase del portero. Estos tienen tiki-taka, pero amigos, vamos a que jueguen por fuera. Pero nosotros cerrados, porque es que esto no puede ser. Por supuesto, estamos haciendo un partido pésimo, siempre en los peores momentos. ¿Qué equipo más derrotado? Bueno, minuto 70. Ahora sí que no ocurre nada en el partido. Como era de esperar. Bueno, algo hay que mover porque es que el equipo ni se entera de la película.
Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Danny Ings al campo. Se va McKean. Danny Ings delantero. Segundo delantero. Vamos a meter a Louis Barry por Ollie Watkins. Morita se va a quedar aquí como pivote organizador. No, centrocampista. Recuperador en apoyo. Organizador adelantado en apoyo. Dos delanteros interiores. Este va a ser lateral en ataque. Y target carrilero en defensa. Eso es, abriendo el equipo. Y habrá que a ver si somos capaces de hacer algo decente en lo que resta de partido. Que quedan un cuarto de hora, mal contado. Bueno, juega Newell. Gigot. Ahí va Disasi. Newell la juega para Niakite. Niakite Disasi, pelotazo. Eso es, tenemos que obligarlo. Bueno, nos comemos el salto. Bueno, menos mal que Morita ha ido en la ayuda. Bueno, va con target. Target con la pelota. Target, juegue ya. La juega ahora sí para Ollie Watkins. Vamos, la subida de Ollie Watkins. Todavía no se han hecho los cambios. Ollie Watkins juega al medio para Ceballos. Ceballos se da la vuelta. La juega para target. Target en la frontal. No, Ide. McGinn, mira la banda derecha. Maticas, McGinn, Morita, Ceballos. Ahí está, buen balón filtrado. Ollie Watkins. Ay, remate, cortó el defensa. Pero es que nos cuesta la vida llegar a al área del Mónaco. Ahí va Bailey, Bailey la pone. Zagadou. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol de Zagadou! Aunque sea balón parado, sea una mierda de partido, pero ahí aparece Zagadou, sí señor. Vamos, gol de Zagadou. Animamos a los chicos. Estamos todavía. Oh, Edward está haciendo un partido lamentable. En la final que está haciendo Olson Edward es para hacérselo ver. Bueno, Gigot para Aolu. Ahí va, uy, Newell, pelotazo. Ahí está nuestra, vamos, esa presión está funcionando. Morita con Bailey, Bailey, apertura para Maticash. Maticash la subida la va a poner para Edward. No, es fuera de juego. Es fuera de juego, no me diga que es fuera de juego. Ay, me aparecía. Hemos estado cerca. Ha estado cerca ahí, pero está clarísima, además, fuera de juego. Dice que si era fuera de juego, dice. El fuera de juego más claro de la historia. Vamos a ver si tengo que hacer algún cambio. Voy a aguantarme un poco el cambio. Sidibé, Ben Yedder. Cuidado con Bolan que viene de atrás. Hay que cortar. Corten esa subida, por Dios. Defiendan. Sidibé con la pelota. Sidibé juega con Golovin. A Golovin hay que tener marcarlo de cerca. Siempre a Luz. Al palo. Rebote, fuera. Sáquenla. Uf, ¿qué ha pasado ahí? Increíble lo que nos hemos librado. Cayo Enrique, sigue la pelota. Cayo Enrique la pone, saca la Zagadou. Uy, el portero. Ahí va Barry. Bueno, el partido está loco, puede pasar cualquier cosa a la final. Target, la juega con Edward. La baja para Target. Target de nuevo para Edward. Póngala, Edward. Ahí Target se mete en el área. Qué bonito para Inks. Date la vuelta, Bailey. Pero hombre, por favor. Le pega Morita. Le llega Bailey, rebote, rebote, se mete en el área. No, qué error, Bailey. Corten esa acción, por Dios. Vamos, Mati. Bien, Mati Cash. Uf, estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo mucho. Bailey, Mati Cash. Morita. Ahora sí, Bailey, mira el medio. Mira el medio. Mira el medio. ¡Que pase! ¡Que pase! ¡No! Dios mío, lo que hemos fallado. Ahí va Bailey. Va a poner el saque de esquina. La pone el primer palo de nuevo. No, al medio. Colobín la saca. Ceballos, pelea esa pelota. No se puede dar la vuelta. No se puede dar la vuelta. Hay que aguantar el cambio, creo. Voy a aguantar el cambio. Vamos a animar a los chavales. Y en la presión, un poquito menos, pero presionando arriba, sí señor. Llegamos al descuento. Minuto 91. Falta para Edward. Le pega a Edward a la falta. ¡Qué mano sacó Nubel! ¡Qué mano sacó Nubel! Está siendo héroe Nubel en estos últimos minutos. Ahí va Bailey.
Saque de esquina, la pone. Segundo palo, la saca Guigot. Va a recoger la Danny Ings. Cuidado que están fuera de juego. Están fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Ay. Estaban fuera de juego. Lleva tardando mucho en decidirlo. Fuera de juego. Estaba claro. En el pase aquí a Bailey. Está muy claro, además. De hecho, es bastante claro el fuera de juego. Uf. Llegamos al 93. Saque de banda para el Mónaco. Cayo Enrique con la pelota. Diop. La presión del Vila. Ah, que está acabando el partido con presión alta. Cayo Enrique. Vamos. La puede perder. Se la roban. Se la roba Bailey. Bailey se la roba. La juega con Danny Ings. Danny Ings se mete en la red. La pone para Barry. Barry, gol. Gol. ¿Otra vez? No, otra vez no, por favor. ¿Ha habido gol? ¿Pero qué está esperando? No me lo han enseñado. No se puede acabar una final así, no me puede. ¿Qué ha habido gol, señores? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero esto qué forma de cargarme una final? Vamos, 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 vamos. Ahí va Bailey. Bailey la pone. Segundo palo zagado. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, campeones! Dios mío, campeones, sí señor. Vamos a verlo. Qué remate de Zagadou, pero es el 1-2, 1-3. Ellos, esto se ha vuelto loco, yo no sé ni lo que ha pasado en el partido. Que va 1-2, va 1-3, yo no entiendo nada. De verdad, a ver si arreglan el juego, arréglame el juego. Vamos, vamos. Sí señor. Espectacular, señores, campeones de Europa. Campeones de la Europa League. Qué grande. Qué grandes. Qué final. Qué sufrimiento al principio para acabar ganándolo al final. Qué grande, señor. Ahí tenemos. Levántala al cielo de Hungría. Levántala, vamos. Y creo que la ha levantado Emiliano. Emiliano Martínez la ha tenido que levantar. Sí, señor. Sí, señor, campeones. ¿Cómo hemos acabado la temporada? ¡Uf! En la liga se nota que estábamos enfocadísimos en Europa. Y ojito que este título, qué grande. Efectivamente, el gol de ese Barry no había contado. Pero entonces, ¿por qué me ponía 1-2 en el marcador? Uy, de verdad, ¿por qué no arreglan el juego? Desde la última actualización me hace unas cosas muy raras, ¿eh? Pero bueno, eso es lo de menos. Bueno, señores, vamos a celebrarlo, ¿no? Vamos a celebrar que somos campeones de Europa. ¡Qué grande! Dos títulos esta temporada. Levantar los brazos. Disfrutar de montar el cuando colgué la bota. Sí, señor. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque ha sido histórico. El Aston Villa se hace con la Liga Europea. El Aston Villa ha tenido un doblete, señores, que hemos ganado este año dos títulos. La Europa League. Y la Carabao. Europa League y la Carabao. Bueno, dos títulos. Primer título europeo en 41 años para el Aston Villa. Recibimos 8,6 millones de euros por haber ganado la final de la Europa League. Todas las medallas de todos los que han participado. El Aston Villa se siente muy orgulloso de que el equipo haya ganado el título de la Liga Europea de la UEFA. Los aficionados expertos coinciden en que la persona responsable del éxito ha sido Jaime Parejo. El ídolo Olof Melve ha comentado que había conseguido tanto el club oficial y se estaría muy orgulloso de este éxito por la Liga Europea. Ahí, perfecto. Está feliz con la victoria de la Liga Europea. No va a estar feliz. Se esperaba que llegase más lejos de la fase de grupo y hemos ganado el título. Sucedemos al Paris Saint-Germain, que era el actual campeón. Zagadou, dos goles. Zagadou, me ha ganado tú solo la final. Estoy contento, hijo. Encantado. Bueno, gran fichaje. El Aston Villa recibió 591.000 euros por los derechos de televisión, otros 924.000. Y aquí está, señores. Esto es lo. Voy a decir lo mejor. Bueno, lo mejor es ganar el título, pero encima vamos a la Liga de Campeones. ¡Buf! Nos metemos en la Liga de Campeones. Después de quedar noveno. Noveno hemos quedado, ¿no? Ya no sé ni cómo me quedaba, ya me vuelvo loco. Efectivamente, después de quedar noveno en la Premier, resulta que vamos a la Liga de Campeones
El Chelsea y el Wolverhampton van a la Europa League. Y el Everton. O sea, el Everton nos tiene que agradecer este título porque gracias a eso van a la Conference. Sí, gracias a mi título ellos van a la Conference. Adiós, espérate. Y el Tottenham ha ganado la Conference, ¿no? A ver, vamos a ver. Ver partidos. Efectivamente, el Tottenham ha ganado la Conference. ¿Y la Champions? ¿Quién la tiene que jugar? Vamos a ver. Liga Europea de la UEFA. Subimos. Manchester United para el Saint Germain. Puede haber pleno absoluto de los ingleses en las competiciones europeas. Bueno, vamos a lo que vamos. A ver los presupuestos que nos van a fijar. Sueldos 111 millones, fichaje 86 millones. Bueno, no está nada mal. 86 millones de euros para hacer refuerzos. Pago de 12 millones por la Liga Europa. Mayor revelación somos nosotros, el Aston Villa. Nosotros. Primas pagadas por ganar el título. A ver, muchas primas pagadas. Y bueno, este es un poco de Ohana del segundo entrenador a Zagadou. Bueno, pues aquí termina este capítulo. Vamos a ver, a continuar un momentito para que aparezca ya el título. Antes de que aparezca el resumen. Bueno, ya apareció el resumen, pero el resumen lo haremos en otro episodio, porque si no se nos vaya el capítulo muy largo y aparte tenemos que muchas cosas que contar en el resumen. Lo que quería ver, que salga aquí, ¿dónde está? Información del club. Aquí está, señores, esta es nuestra, 2023. Esta es nuestra, una de estas es nuestra, 2022, y una de estas es nuestra, 2023. Vamos a ver, en general, en ídolos y esas cosas no estamos ninguno de nosotros. ¿Dónde está aquí? General, no, ya no salen los ídolos aquí, o esto lo han cambiado. Ay, ¿dónde está eso? Ya lo han cambiado. Perfil. Ya aquí no lo encuentro yo. Aquí ya no sale, no sé dónde están, pero antes estaban aquí los ídolos en general y ya no salen los ídolos y los referentes y esas cosas. Pero bueno, da igual. Es lo de menos. Bueno, vamos a equipos. ¿Esa es información del club? ¿Puede ser? No. Equipo, primer equipo, da igual. Bueno, que me estoy enrollando, señores. Que hemos conseguido el título europeo. Otro paso grande. Jugamos el año de temporada que viene la Champions League. Ya será una temporada más normal, sin mundial de por medio. Hay que reforzarse bien porque la Champions League exige mucho, distrae mucho también. Y para competir en tantas competiciones como la Premier, que es muy exigente, la Champions League, que es más exigente todavía. Y después las dos competiciones de Copa, hay que tener una buena plantilla, así que vamos a escudriñar el mercado y ver qué podemos contratar. Nos vemos en el próximo episodio, que será el resumen y en lo que hablaremos de posiciones a reforzar y cómo han quedado las ligas, las competiciones y la estadística. A ver qué jugadores se van a ir también, que algunos se tendrán que ir. Y bueno, gracias por estar aquí, creo que siempre digo lo mismo, pero en este particular merece su like, por lo menos, aunque sea por el título. Nos vemos en próximos capítulos, gente. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.